Buenas tardes, estimados invitados. Para nosotros como Colegio San Alfonso, es un gran orgullo poder estar el día de hoy con cada uno de ustedes, que son la familia o amigos de nuestros estudiantes, pero que también son parte de nuestra comunidad. Desde el año 2019, que no podíamos llevar adelante esta actividad, poder graduar a nuestros estudiantes, lo cual significa el término de un primer paso para algunos, pero el inicio de un desafío mayor para otros. Terminar su enseñanza media. Este tiempo de contingencia sanitaria, que ha contemplado días de cuarentena, no han sido fáciles. Los cambios de rutina, el corte abrupto de clases, la sensación de incertidumbre, por no saber con certeza cómo seguirá esta pandemia en nuestro país. En virtud de esto, les queremos solicitar que se cumplan las siguientes medidas, tanto sanitarias como disciplinares, con el firme propósito de que esta ceremonia tenga el realce que los estudiantes que hoy se gradúan se merecen. Recuerda, 1. Mantener siempre el correcto uso de la mascarilla. 2. Mantenerse sentado en el puesto designado. 3. No ponerse de pie para sacar las fotografías ni acercarse al escenario. 4. Se solicita mantener los celulares en silencio. 5. Una vez terminada la graduación, se despedirá al curso. Luego se comenzarán a retirar los estudiantes. Y una vez que el último estudiante haga el retiro, los invitados podrán levantarse de sus sillas. Estimada comunidad, invitamos al escenario a los locutores oficiales de esta jornada, la señorita Tania Valladares Zúñiga y el señor Sebastián Sandoval Fuensalida. Un fuerte aplauso para ellos. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Estimados asistentes, despedir cada año a una nueva generación de estudiantes que se ha formado con el sello de nuestro Colegio San Alfonso Vespertino es motivo de gran felicidad. Este año, y a pesar de todas las adversidades que nos hemos reunido con alegría por la misión cumplida. Este año, las palabras de nuestro director, esfuérzate y sé valiente, cobraron más fuerza que nunca. Ustedes egresan en un año muy especial para el mundo. Sin duda alguna, su esmero ha dado los frutos esperados. Para iniciar esta solemne ceremonia, invitamos a ingresar al cuarto medio F, Generación 2021, quien hace su entrada junto a su profesor jefe, el señor Miguel Reyes, y la adecuadora del programa de inclusión escolar, la señorita Carolina Paz Rodríguez. Le damos un fuerte aplauso y los invitamos a acercarse al escenario.
cordialmente a quienes nos acompañan en esta ceremonia, a nuestro director, don Carlos Tobar Cid, a nuestra jefa de UTP, la señora Charly Mella, a nuestro inspector, Christopher Ferrari, a los docentes y asistentes de la educación. Saludamos también entonces al equipo de gestión de nuestro colegio, familiares y muy especial a nuestros estudiantes de cuarto medio E. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Chile, nuestra patria, cuna de tradiciones, forjadora de nobles hombres y mujeres. A ti te brindamos este homenaje. Invitamos a los presentes a ponerse de pie y a escuchar nuestro himno nacional. Sellar este momento con un aplauso. Y pueden tomar sus asientos. Es para nosotros un honor dar inicio a esta solemne velada, la que celebramos la licenciatura del cuarto medio F de nuestro colegio. Hoy nuestra comunidad se viste de gala para despedir a quienes durante este año tan difícil para el mundo lograron salir adelante a pesar de la adversidad. Siempre hemos soñado con un mundo ideal en que todos seamos valorados y respetados, en el que a partir de las dificultades saquemos un aprendizaje significativo para nuestra vida. El conocimiento, la ciencia y la tecnología no se detienen. En este contexto, las instituciones educativas modernas requieren de la capacidad y compromiso de todos sus actores. Asimismo, es imperativo que los jóvenes entreguen lo mejor de sí para enfrentar los desafíos y cumplir las metas propuestas. Un escenario de cambios profundos, como el que vivimos actualmente, demanda fortaleza, liderazgo y visión de futuro de quienes tienen la responsabilidad de guiar el proyecto educativo institucional. Invitamos a este escenario para que dirija un mensaje a los estudiantes que hoy se licencian a nuestro inspector general, el señor Christopher Ferrari Valenzuela. Estimado director, equipo de gestión, estimados docentes,
Estudiantes, estimada comunidad San Alfonso Vespertina, muy buenas noches. Es para mí, como inspector general, un honor poder entregar estas palabras que están cargadas de emoción. Emoción que es compartida por este tremendo equipo. Desde la entrada con nuestro asistente de la educación, docentes, equipo del proyecto de inclusión escolar y el equipo de gestión del cual formo parte. Estimada comunidad, me siento orgulloso de contar con cada uno de ustedes el día de hoy y muy en especial con nuestros queridos estudiantes. Hoy termina una etapa importante en sus vidas, apoyado de sus familias y, por supuesto, de nuestra institución. Hoy quisiéramos decirles muchas cosas, porque es un día de finalización y, a la vez, de inicio de nuevos proyectos. Probablemente para algunos, estudios superiores, y para otras, nuevas promesas y mejores oportunidades en el ámbito laboral. Ustedes, generación 2021, son una generación especial, porque han mostrado ser capaces de salir adelante a pesar de las adversidades. Hoy se despiden con el sello de este suceso mundial y esperamos que todas las dificultades vividas durante el 2021 les haga siempre seguir creyendo en días mejores y que saquen a relucir con confianza las habilidades desarrolladas durante este periodo académico. Perdón, pero estamos en vivo, así que estaba fallando el micrófono. Queridos estudiantes, espero que nuestro colegio San Alfonso Vespertina marque a fuego sus corazones, que sean buenas personas, luchadores, valientes y perseverantes. Espero también que sean agradecidos con sus profesores, que entregaron lo mejor de sí, lo que permitió comprender lo fundamental en tiempos de pandemia. Estimados estudiantes, me gustaría indicar y destacar que sin el trabajo cotidiano y entrega permanente de ustedes mismos, no estarían donde están. Es por eso que hoy se merecen el mayor de los reconocimientos. Por otra parte, me gustaría agradecer la posibilidad que nos brindan de colaborar con ustedes en su formación. Hoy estamos felices por esta nueva etapa que recién comienza. No duden en recurrir a nosotros cuando necesiten algún consejo, abrazo o palabra de aliento. Sus profesores y todo el equipo siempre estaremos muy dispuestos para ayudarlos. Generación 2021, nunca abandonen sus sueños. Dibujen sonrisas en todos aquellos que la han perdido. Como inspector general y parte de este maravilloso equipo, quisiera decir también que no se dejen vencer jamás, que no permitan que nadie les niegue el derecho a soñar. Nunca dejen de creer en las buenas palabras, en la generosidad, en la bondad y en el buen ejemplo. Nunca olviden que la vida es desierto y oasis a la vez. A veces nos derriba, nos lastima, pero también nos enseña y también nos regala momentos de felicidad como el que estamos viviendo el día de hoy. Para finalizar, me gustaría que se lleven con ustedes este último mensaje de nuestro director. Entreguen lo mejor de ustedes cada día. La vida les va a recompensar con creces su entrega y buen actuar. Un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas noches. Qué hermosas palabras y emotivas, ¿no? El mensaje que nuestro inspector general nos ha dado recién. Reiteramos el aplauso para él. Muchas gracias, inspector. El ser humano, durante su proceso vital, enfrenta diversos desafíos y problemas. Es parte inherente del crecimiento y maduración de las personas. Poseemos una especial característica que ustedes han despertado este año ante la adversidad.
A cada uno de nosotros nos une un profundo sentimiento de emoción, el que proviene de la experiencia de haber completado un ciclo. Es por esto que recibiremos con un especial aplauso a quienes han sido parte importante de este proceso. Queremos invitar a este escenario al profesor jefe cuarto medio F, el señor Miguel Reyes. Buenas noches a todos los presentes, director, señor Carlos Tobar Cid, jefa UTP, señora Chely Mella, inspector general, señor Christopher Ferraris, señora coordinadora PIE, Janet Viveros, encargado de convivencia escolar, señor Estefano Cristofori, mis queridos estudiantes de cuarto año F y sus invitados. Es para mí un gran orgullo poder dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes, hoy en el día de su tan esperado y ansiado día de licenciatura. Hoy cumplen un objetivo más en su plan de vida. Hoy pasarán a ser ex estudiantes de nuestro querido Colegio San Alfonso Vespertino. ¿Y cómo no evocar algunas frases como, por ejemplo, la educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy? La educación es fundamental para ir construyendo un mejor presente y un futuro cargado de sueños. Nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, ya que un día estarás en el lugar que siempre quisiste estar. Reflejado, obviamente, en nuestro lema institucional, esfuérzate y sé valiente. Ustedes se esforzaron y fueron valientes. Es por eso que hoy están aquí. Muchos quizás quedaron en el camino por distintos motivos, pero ustedes, a pesar de las dificultades, cumplieron con un anhelo que por diversas circunstancias de la vida no habían podido realizar. Sabemos que este camino para algunos estuvo cargado de temores, incertidumbre, ansiedad. Hoy es el comienzo para ustedes, queridos jóvenes, de muchos sueños, de nuevas historias, de muchas metas futuras. Que nada ni nadie detengan sus anhelos, sigan esforzándose y sigan siendo valientes, ya que esta frase que hoy les deja nuestro colegio quedará marcada a fuego en sus corazones y es la clave para todo lo que se propongan en la vida. Todo lo que les comento fue posible con perseverancia, por querer construir un mañana mejor, pero debemos hacer un alto y destacar a quienes les acompañaron en este viaje. ¿Quiénes son esas personas?, se preguntarán ustedes. Esas personas son, en primer término, sus familias, ya que en el seno familiar encontramos los apoyos, soportes, palabras de aliento y fuerza para seguir adelante siempre. En segundo término, encontramos a un gran grupo de profesionales de nuestra institución que los acogió, guió y estuvo ahí para acrecentar sus sueños, dar la palabra justa que llamara a la calma cuando las cosas no salían como ustedes esperaban. Me refiero a sus profesores, como el profesor Luis Espinosa, de lenguaje, haciendo que las clases siempre estuviesen conectadas con lo cotidiano, relacionándola siempre con situaciones de la vida diaria. Nuestro profesor de matemática, Brian Acevedo, que siempre estuvo atento a sus requerimientos, con ejemplos claros, pero no menos rigurosos o exigentes, procurando generar la confianza necesaria para que, aunque te equivocaras, siempre pudieses volver a comenzar. Las clases de historia del profesor Luis Córdoba, gratas y en un ambiente distendido, siempre terminando con un gracias profesor por su tiempo, gracias por su paciencia, ya de parte de sus estudiantes. ¿Cómo no recordar la frase de su profesor Marcelo Aguilera? Tranquilo chiquillo, no es tan complicado como parece, al contrario, es más fácil de lo que ustedes creen o se imaginan. Y así con cada uno de los profesores que pudieron conocer en nuestra escuela, como el profesor Felipe González de Inglés, profesor Estefano de Inserción, la profesora Cherly Media de Convivencia. Voy a detenerme un poco, eso sí, y quisiera que me acompañara en este escenario
una persona importantísima, que fue un pilar fundamental en este camino, en este proceso, reflejando en ella el trabajo abnegado y muchas veces silencioso de nuestras queridas profesionales PIE, que cumplen en cada uno de los cursos que tienen a cargo y que es gran parte del éxito para muchos de ustedes. Siendo fiel reflejo de la preocupación demostrada, quiero invitar a la profesora Paz, ¿ya?, para que se dirija a sus niños, como ella los llamaba cariñosamente. Un aplauso para ella. El día tras día se preocupó, los alentó, y siempre más de alguna situación ella estuvo presente, ¿ya? Y nunca dejó con a alguien con la incertidumbre o lo dejó sin darle una respuesta. Así que la recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Primero que todo, voy a retirar la mascarilla. Ahí sí. Buenas noches al director, don Carlos Tobar, a nuestra jefa de la unidad clínica pedagógica, señora Terli Mejía, nuestra coordinadora del programa de inclusión escolar, señora Yanny Viveros, profesores, colegas, inspector general y queridos estudiantes y familias que hoy los acompañan. Bueno, cuando el profesor Miguel me propuso esto, me dijo: profesora, rompamos esquema, hagamos algo diferente. Y no dudé en ningún momento en acoger su palabra y tomar este momento para poder dirigirles algunas palabras. Así que gracias, profesor Miguel, por la oportunidad que me da de poder decir unas breves palabras a nuestros estudiantes de cuarto F que se licencian hoy. Solo decir que me siento agradecida de Dios de poder ser testigo de cómo ustedes este día cumplen una meta tan importante que es terminar la enseñanza media. Sé que a su profesor jefe, al igual que a mí, muchos sentimientos son los que nos acompañan en estos momentos. Por una parte, sentimos alegría y tranquilidad en virtud de la misión cumplida, pero también nos embarga la emoción de ver cómo finaliza esta etapa, sobre todo con el mérito de que como generación de estudiantes del cuarto F 2021 sortearon todos los obstáculos que nos ha traído este periodo de pandemia y hoy están aquí recibiendo su licencia de enseñanza media. Queremos agradecer junto al profesor Miguel que nos dieran la confianza no solo de entrar en sus vidas para acompañarlos en sus aprendizajes, sino también que nos abrieran sus vidas en términos personales, para compartir sus tristezas, sus dificultades, sus alegrías y sus triunfos. Reciban de parte nuestra las más sinceras felicitaciones por este gran logro obtenido, y en especial un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nuevamente muchas felicidades. Bien, para finalizar, quisiera dejar unas últimas frases para ustedes, queridos jóvenes, desde hoy ex estudiante de San Alfonso de Vespertina. Soy pasado, presente y futuro. Soy la esencia que me tocó vivir. Soy cada vivencia, cada sentimiento atravesado. Soy lo que puedo ser, lo que Dios me permitió formar. Soy, con mis virtudes y errores, mi mejor versión. Soy cordillera pura, rústica y soñadora. Soy música, voz y esfuerzo. Soy lo que ven y más. Soy, con orgullo, mi propia historia. Y nunca olviden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias. Gracias, profesores. Este proceso comenzó el año 2019 y comienza a cerrarse hoy. Ustedes son ejemplo de fortaleza, valentía y espíritu de superación. Queridos estudiantes de segundo nivel medio F, ha llegado el momento más importante de esta ceremonia, la entrega de sus licencias de enseñanza media. Certificado que da cuenta de años de esfuerzo y sacrificio, de las muchas barreras que lograron sortear y de la perseverancia que demostraron en el camino.
para estar hoy aquí en esta ceremonia. Invitamos nuevamente a subir al escenario a nuestro profesor jefe del cuarto de medio F, el señor Miguel Reyes, y a la educadora PIE, la señorita Carolina Paz Rodríguez, quienes harán entrega de su anhelada licencia de enseñanza media. Bien. Llegamos a un momento culmen y tan esperado por ustedes. Queremos llamar a este escenario a los siguientes estudiantes. Al estudiante Michael Matías Alarcón Bobadilla. Un fuerte aplauso. Invitamos a subir al escenario al estudiante Jordan Osvaldo Carrasco Nieto. También queremos invitar a este escenario al estudiante Emanuel Antonio Contreras Gutiérrez. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Invitamos a subir al escenario al estudiante Marco Antonio Contreras Tapia. De igual manera, invitamos a este escenario a la señorita Sabrina Pleurestin. Invitamos a subir al escenario a la estudiante Elena de Lourdes Insulza González. Invitamos a este escenario a la estudiante Emania Joseph. Invitamos a subir al escenario a la estudiante Tamara Esther Muñoz Silva. Thank you.
También queremos invitar a este escenario a la estudiante María Paz del Carmen Payalef Carrasco. Invitamos a subir al escenario al estudiante Juan Guillermo Quintriqueo Jiménez. Invitamos a este escenario a la estudiante Camila Estefanía Riquelme Mellado. Le damos un fuerte aplauso. Invitamos a subir al escenario al estudiante Precious Presoy Tertulian. Invitamos también a este escenario, brindándole un caluroso aplauso al estudiante Patricio Andrés Torres Óceres. Invitamos a subir al escenario al estudiante Jordan Andrés Uvilla Armijo. Y por último, queremos invitar a este escenario a la estudiante Paulina Andrea Villar Quiñones. Un fuerte aplauso para Paulina. Bien, sellamos este hermoso y emotivo momento con un caluroso aplauso. Invitamos a pasar adelante a la estudiante Tamara Esther Muñoz Silva y al estudiante Patricio Andrés Torres Osores, quienes van a hacer entrega de un presente a sus profesores. Profesora Carolina Paz.
Adelante. Profesor Miguel. Muchísimas gracias. Hoy culmina este proceso que da cuenta de que la perseverancia se ha convertido en la mejor virtud de cada uno de ustedes. Los invitamos a bajar de este escenario junto a su profesor, su profesora del PIE, perdón, la señorita Carolina Paz Rodríguez, y su profesor jefe, el señor Miguel Reyes. Un fuerte aplauso, por favor, para los recién egresados. Reiteramos fuerte y con ganas ese aplauso para los recién egresados, por favor. Muchísimas gracias y felicitaciones, muchachos. Pueden tomar asiento. Bien. Todo ciclo llega a su fin, como ustedes, queridos estudiantes, que hoy ven reflejado el final y el inicio de un nuevo y desafiante proceso vital en el término de la enseñanza media. Cada uno de ustedes llevarán en su corazón un trozo de lo que aquí queda, como una etapa de crecimiento, comprensión y, por sobre todo, muchas alegrías. El colegio, como centro de formación académica y personal, entiende desde lo más íntimo que todas las personas son diferentes. Cada uno tiene habilidades que desarrollar, maneras de aprender, formas de comunicarse y de enfrentar sus desafíos. Considerando las diversas ramas de las ciencias y las humanidades, queremos premiar al estudiante que obtuvo el premio a la excelencia académica. Este estudiante demostró grandes habilidades, motivación y logros en diversas áreas. Para esto invitamos a subir al escenario a nuestra jefa de UTP, la señora Cherly Mella Astorga, para hacer entrega de este reconocimiento. Bien. El premio a la excelencia académica 2021 del Colegio San Alfonso Vespertino recae en el estudiante Marco Contreras Daria, quien obtuvo un promedio de 6.7. Le invitamos a pasar acá al escenario para recibir este simbólico galardón. Marcamos este momento con una bella foto. Démosle un fuerte aplauso. Recordemos que es un valor agregado ya que todo este proceso fue en pandemia. Así que se lo merece. Más fuerte el aplauso entonces para el estudiante premiado. Sin duda, un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y perseverancia. Para finalizar esta ceremonia, nos gustaría compartir con ustedes la siguiente reflexión. ¿A quién no le gustaría vivir en un mundo ideal? Un mundo en el que tú, estimada alumna o alumno,
en el que todos podamos vivir los valores que nuestro querido Colegio San Alfonso Vespertino les ha entregado. Un mundo con oportunidades de trabajo, un mundo donde tu esfuerzo será recompensado. Un mundo donde la valentía y la superación están latentes. Un mundo donde cada uno de nuestras familias compone los cimientos de la sociedad. En fin, un mundo para soñar. Queridos estudiantes, vayan y construyan un Chile más humano y más justo. Queridos egresados, cada persona diseña su propia vida. La libertad que tenemos les da el poder de llevar a cabo su destino. No dejen que sus miedos arrollen sus deseos. Trabajen y luchen incansablemente para lograr aquello que les haga convertirse en personas felices. Agradecemos el esfuerzo, compromiso y valentía que cada uno de ustedes empoderó este año. Junto a las palabras de nuestro director, esfuérzate y sé valiente, tienes todo para lograrlo. Damos por concluida esta hermosa ceremonia de licenciatura del año 2021 e invitamos a nuestros egresados que avancen junto a su profesor jefe, el señor Miguel Reyes, y la educadora del programa de inclusión escolar, la señorita Carolina Paz Rodríguez, y los despedimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su presencia. Cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar un mundo ya. Para soñar.